Alpine ha terminado con sus dos coches fuera. Pierre Gasly y Esteban Ocon, en la tercera carrera del año 2023, han tenido el primer golpe. Martín Muñoz, sí, se veía venir y llegó. Y además muy, muy cruel, porque de alguna muy forma es, este golpe lo que empaña es una grandísima actuación de Pierre Gasly, que ha hecho toda la carrera a estela de Carlos Sainz, metido en la zona de DRS para aferrarse a esas peleas, a esas posiciones de podio y también protegerse de Lance Stroll. Y sí, un poco... ¿Qué tal se hizo el joke dels disbarats, ¿no? Un poco, al final, en todo el caos que ha tenido en la última vuelta, a mí me da la sensación que quizás Esteban Ocon también ha pecado un poco de agresivo, sinceramente. Sí, no, claro. No sé claro. Cómo lo he visto. Sí, no, yo absolutamente. A ver, hemos visto el incidente, hemos visto cómo Pierre Gasly, que la ha liado él al principio porque se ha salido en la curva número 2, iba por la hierba, ha vuelto a reincorporarse a la pista, en ese momento estaba Esteban Ocon, ninguno de los dos ha querido ceder, Gasly, que también es verdad, la ha arrinconado un poquito contra el muro, y ahí está la imagen, ¿no? Lo teníamos también desde la cámara de Esteban Ocon, así ha terminado el coche, por esta zona de aquí es por donde le ha dado Pierre Gasly, y a ver, bromas aparte, es lo que tú dices, Martí. Cruel, porque hoy Alpine podría haber sacado un resultado muy, muy, muy bueno. Sí, no, y absolutamente fuera de posición en ese sentido. De modo que un gran carrerón el que ha hecho Pierre Gasly, que ha estado delante de Stroll durante toda la carrera. Si decimos que Aston Martin es segunda fuerza, pues imagínate estar delante de Stroll toda la carrera, pues ese mérito que tiene, ¿no? Y en el caso de Ocon, pues sí, sobre todo cuando ves la repetición en el onboard, sí que ves, se ve muy claramente que Pierre Gasly se ve en el medio de todo el incidente en el que también está involucrado Fernando Alonso, ¿no? Y todo esto evidentemente le obliga a trazar las primeras dos curvas de una forma un poco ortodoxa, con una reincorporación a pista que es lo que le hace perder tanta tracción. Y claro, tú ves la repetición y es como que Ocon ve por delante que hay problemas y debería haber frenado un poco más, pero no frena un poco más. Y por eso acabamos viendo este lance que no sé, honestamente, no sé si hay que sancionar a nadie, yo no sancionaría, pero digamos que no ha sido lo más inteligente como compañeros de equipo. Ahí estamos viendo lo que te referías, Martí, esos problemitas que ha habido en la salida, cómo estaba yendo por fuera, sí, aquí Pierre Gasly, este de aquí es Esteban Ocon, Gasly sale por aquí, Ocon viene por aquí y los dos acaban haciendo chocapique en el muro. ¿No te da la sensación de que no ha cambiado nada en el equipo? O sea, que esto perfectamente es lo que vimos el año pasado con Fernando y con Ocon en el Gran Premio de Brasil, o lo que casi vemos en Arabia Saudí. Sí, bueno, hasta cierto punto. También, a ver, claro, es que es un momento de mucho nerviosismo, ¿no? Y ahí Esteban Ocon, pues pasan muchas cosas al mismo tiempo y el cerebro humano es capaz de procesar solo una determinada cantidad de las mismas. Pero bueno, el equipo como tal, como mínimo sí que ha ganado, con Gasly han ganado un piloto de mucho mérito y la carrera que habían hecho hasta este momento es muy buena, yo creo. Y Alpine, vale que todavía puede tener esos momentos de desconexión de vez en cuando, pero el ritmo de carrera que están teniendo también es una sorpresa, ¿no? Y dices, no están al nivel de los tres de segunda posición, pero hoy también, ojo, el carrerón que han hecho. Entonces, sí, ¿no? Sí. Hoy Gasly estaba, no te digo que apuntando al podio, pero sí que ha pasado toda la carrera detrás de Carlos, no salía de esa zona de DRS, y luego con los problemitas podría haber estado ahí arriba, tenía también, había puesto neumático blando en un momento dado, o sea, contabilizábamos que podía hacerlo bien un Gasly que además necesitaba resarcirse, ¿no? Porque, por ejemplo, la clasificación que hizo en el Gran Premio de Bahrein fue absolutamente terrible. Pero se ha quedado todo en agua de borrajas y no sé si... No sé cómo va a avanzar la relación de cara al futuro. Ya habían sentado las paces Gasly y Esteban Ocon. Recordemos que tienen historia. Ambos se habían enfrentado en karting y llevaban mucho tiempo sin hablarse. De hecho, dicen que no está permitido que las familias de ambos estén en la misma habitación. O sea, que van cada uno por un lado en las invitaciones de Alpine. Y tres carreras. Tres carreras en un incidente, además, muy costoso para el equipo si quieren ser esa referencia de la zona media que ahora mismo les queda bastante lejos.